Buenos días, buenas tardes, compañeros de prensa. Una vez más, gracias por venir a cubrir un evento más del Real Oviedo. El día de hoy presentamos a Santi Colombato como nuevo jugador de incorporación del Real Oviedo. Viene en calidad de cesión, de préstamo del Club León de México, equipo, perdón, del Grupo Pachuca. Muy contentos, saben todos que hemos estado durante varios meses tratando de lograr esta incorporación. En esta última etapa de mercado, pues se ha podido hacer y felices, Santi, de tenerte aquí y de que puedas formar parte de la plantilla del Oviedo para esta temporada 23-24. Bueno, buen día a todos. Nada, solamente decir que estoy muy feliz de estar acá y bueno, de recibirlos y escuchar sus preguntas para responderlas nada más. Pues nos contaba que ha tardado mucho tiempo el Oviedo en conseguir esta incorporación. ¿Qué es lo que ha decantado que tome la decisión de venir aquí a Oviedo? A ver, la verdad, me he decantado por el Oviedo, más que todo, bueno, porque ustedes saben el aprecio que tengo por el presidente de este grupo que ha apostado en mí hace ya 2 años y medio y que sigue apostando hoy en día. Creo que nada, venir a un club que hoy en día está en segunda, pero es un club que históricamente ha estado en primera, me ha seducido y bueno, estoy feliz de estar acá. Como dije antes, vine más que todo también para poder ayudar al equipo, a todos mis compañeros y bueno, poder tener un gran año con esta institución. ¿Qué crees que puedes aportar al equipo? Puedo aportar desde todos lados, desde donde me toque, tratar bueno, de dar lo mejor de mí. Lo que nunca va a faltar son las ganas, la entrega, el transpirar la camiseta. Después de todo lo demás, se puede mejorar y hablar y cuestionar. Lo único que no van a ver en mí es rendirme y nada, pelear hasta el final. Así que eso es lo que van a ver de un jugador como yo. Buenas, preguntarle también un poco cómo ha sido la evolución del fichaje, ¿no? Bueno, sabíamos que a principio de verano también había surgido la opción, al final ha acabado materializándose. Bueno, ¿cómo has vivido tú todo el verano, ¿no? Que imagino que ha sido intenso. No, la verdad que bueno, desde que terminé mi préstamo con el Famalicão en Portugal, me reincorporé en México, a León, donde estuve 2 meses allá. Estuve esperando una opción de primera que llegaron, que si bien no me seducían como me sedujo hasta el final. Y nada, entrenándome fuerte, preparándome para un desafío como este. Entonces, estoy preparado para lo que va a venir. Quería preguntarte también por dos personas, cuánto de clave ha sido, lo primero ya lo mencionabas, ¿no? La figura de Jesús Martínez para que se pudiera acabar dando la llegada al Oviedo. Sí, o sea, Jesús para mí es muy importante y bueno, fue muy importante para yo decantarme venir a mí acá. También, bueno, Agustín, he hablado bastante en estos días con él. También Borja Esa era la segunda que te iba a preguntar. me ha dado una mano y me ha comentado un poco de lo que es esta ciudad, de lo que significa para él como jugador, que estuvo varios años acá. Y bueno, me ha hablado muy bien de todo ello y me ha ayudado a tomar una decisión que bueno, hoy en día me ha llevado a estar acá. Muy buenas. Preguntarte un poco por la posición en el campo. No sé qué prefieres, si medio centro, media punta, ¿dónde te ves mejor? Se ha hablado mucho de ese tema porque, bueno, por lo que he escuchado, yo en general siempre he jugado de medio campo, nunca he jugado de media punta, aunque lo puedo hacer. Si se necesita arquero, voy al arco también, no hay problema. Es como dije recién, vengo a aportar de donde me toque. Sé las ambiciones que tiene este club, que tiene mi presidente, y solamente eso. A donde me toque, voy a tratar de apoyar y mi granito de arena para el club y para todos mis compañeros. ¿Cómo ha sido un poco la primera toma de contacto con el entrenador? No sé si habéis hablado, qué te pide para esta temporada, qué esperas tú de él. No, no, la verdad que no he hablado mucho con el profe, no, no he tenido tanto tiempo, recién estoy llegando, seguramente en estos días capaz podremos hablar un poco más, pero nada, lo que le pido a todos los chicos, esfuerzo, dedicación y tratar de hacer lo mejor para el equipo. Ya por último, preguntarte cómo te encuentras tú físicamente. ¿Podrías jugar incluso si tú te ves bien este mismo fin de semana, si hace falta? Como dije antes, hace 2 meses que me estoy preparando para un desafío de esto y estoy listo para lo que viene.
Buenas, Roberto. Sí. Bueno, te pregunto un poco por esta última semana de mercado de fichajes, ¿cómo la afrontáis y qué se espera de aquí al viernes, sobre todo? Bueno, ahora mismo estamos más centrados, después de tener ya la plantilla prácticamente cerrada, pues centrados en ver esas salidas, cómo se van a concretar. Tenemos claro que tiene que haber una mínimo, por tema de fichas, y después, pues bueno, saben todos los jugadores cuál es su rol en el equipo y cuál es su situación para, si puede haber más de una, pues se concretarían. Preguntarte por los casos en concreto de Hugo Rama, de Javi Mier, ¿cómo los lleváis? ¿Creéis que se puede dar los dos, solo uno? Bueno, sabemos que los últimos días van a ser donde se decidan y donde todo el mundo concrete cosas. Yo creo que se pueden dar. La de Hugo Rama está mucho más cercana y con opciones, pero también, bueno, pues hay los demás clubs, hay negociaciones, hay que concretar cosas, pero la que posiblemente se pueda estar más cercana, que se haga, pero yo pienso personalmente que pues hasta el último día es donde no se acelera todo. El último día se acelerará y veremos un poco en qué condiciones. Las dos partes están con las cosas muy claras y dispuestas a entendernos y solo falta pues que bueno, pues los destinos de los jugadores se puedan concretar. Incluso mencionabas también que habría la posibilidad de que saliese algún jugador más, aparte de estos dos. No es posibilidad, sino que sabemos que a última hora te pueden llegar muchas cosas que no te esperas. Entonces, podrían concretarse, ya se está viendo con quién tiene más participación y quién menos, y a partir de ahí los jugadores tienen su derecho a tomar decisiones. Entonces, a última hora pueden haber cosas que no esperamos y que se tienen que valorar. Para Agustín o para ti, ¿cuánto de preocupados estáis por el inicio de la campaña y sobre todo por haber sumado solo un punto de 9? Bueno, no es el inicio que todos planeamos. Estuviste con nosotros en Pachuca, creo que hicimos una buena pretemporada, nos preparábamos para un inicio con mucha ilusión. Sin embargo, pues esto es la segunda división. Sabemos que nos ha costado este año, nos costó también el año pasado. Y lo que sí tenemos claro es que entre todos vamos a tomar un rumbo más orientado hacia lo que todos esperábamos y esperemos que pueda ser ya a partir de este fin de semana. Muchas gracias.